Bueno, hermanos, una vez más vamos a la palabra que hemos estado compartiendo, el punto de partida de esta serie, que hoy es la entrega número 10 de el tema ¿A qué vino Cristo? Y tenemos como plataforma de lanzamiento este pasaje de Marcos capítulo 1, desde el versículo 29 hasta el 39, pero nos hemos detenido en el versículo 38 y seguido por el versículo 39 de lo que realmente fue el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Y leemos nuevamente un texto que ya debemos saberlo de memoria, porque cada domingo estamos yendo sobre él, estamos recorriendo ese texto. Pero aparte de eso también, en las células estamos estudiando este pasaje. ¿Y qué dice Marcos capítulo 1, 38 y 39? Y él les dijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Como nosotros ya sabemos y hemos confirmado a través de todas estas exposiciones que durante nueve domingos y con este diez hemos visto acerca de la razón por la cual Cristo vino y es la proclamación del Evangelio y hacer discípulos. A Jesucristo lo vemos interactuando con las multitudes en la proclamación del Evangelio y lo vemos interactuando de manera más cercana con sus discípulos. En estas diez primeras entrega, con esta, estamos reafirmando que el propósito principal por el cual Cristo vino... Fue un propósito redentor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo reitera ahí en ese versículo 38, que es endosado y respaldado por todos estos versículos que hemos leído durante todo este tiempo que estamos en esta serie. Y en ese versículo 38, Jesucristo reitera de manera categórica que él vino a proclamar el Evangelio. Y dice así, y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido, para eso he venido. Entonces, hemos visto además que el hecho de que la misión principal de Cristo, fue la proclamación del Evangelio, eso no quitó ni invalidó el hecho de que Cristo tuviera compasión por las personas que tenían enfermedades, por personas que estaban perturbadas, por demonios, por personas hambrientas o que estaban con alguna situación emocional que ameritaba su intervención. Por eso vemos a Cristo multiplicando los panes y los peces. Por eso vemos a Jesucristo consolando a una viuda que había perdido a su único hijo después de haber perdido a su marido. Y Jesús resucita al hijo como lo vimos en el caso de la viuda de Naín. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión de ella. Y también vemos que el ministerio principal de nuestro Señor Jesucristo fue el, que al ver las ovejas de Israel perdidas como aquellas que no tienen pastor, tuvo compasión. Y eso fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo. Y su, su propósito de venir a este mundo fue para traer salvación y vida eterna. Entonces. Durante todos estos domingos hemos visto eso, pero nos preguntamos, ¿realmente la iglesia entiende eso? ¿Entiende la iglesia que el propósito por el cual vino Cristo debe ser la misión de la iglesia? A lo largo de la historia, la iglesia se ha distraído en aspectos importantes del ministerio, pero no que son o representan la prioridad. Si Cristo hizo de la proclamación del Evangelio su prioridad, esta debe ser la misión de la iglesia. Si nos preguntaran entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es la gran comisión. El Evangelio, proclamarlo y también hacer discípulos. A esto fue que nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Eso no quita que nosotros no nos preocupemos por las cotidianidades y los problemas del diario vivir. No, al contrario, por tener a Cristo, por tener al Señor, por tener la salvación, debemos preocuparnos más que nadie por los hambrientos, por los enfermos, orar, acompañarlos, caminar con ellos, incluso evitar lo que yo llamo el fatalismo teológico. ¿Por qué? Porque la escatología es la parte de la teología que trata los últimos tiempos. Escatos en griego, que significa último, y logía estudio, estudio de los últimos días de los últimos tiempos. Entonces, algunos, bueno, que estudian la escatología, dicen, bueno, lo que pasa es que Cristo viene y para qué preocuparnos por los problemas de este mundo. No vamos a cambiar nada. Sí vamos a cambiar mucho. Porque mientras haya gente naciendo, significa que todavía Cristo quiere salvar muchas personas más. Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos una re, re, responsabilidad, tenemos el amor del Señor que nos ayuda a amar al mundo como Él lo amó. Incluso debemos orar para que el Señor cambie las cosas. Debemos orar por los que nos gobiernan, como bien veíamos en la alabanza, donde en el Salmo 144 se exhorta a que un pueblo que tiene a Dios como su Dios es un pueblo bienaventurado. Y cuando nosotros vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol hace una exhortación a que oremos por los que nos gobiernan. Mire lo que dice la Escritura. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. La versión Reina Valera del 60 dice para que vivamos quieta y reposadamente. Lo que quiere decir que es verdad, el Señor va a cumplir su propósito, el Señor vuelve por su iglesia, la Biblia dice que las cosas irán de mar en peor, pero nosotros tenemos una responsabilidad de orar por los que nos gobiernan. Probablemente no va a haber una mejoría universal, pero puede haber una mejoría local. Y si el otro no quiere orar por el bienestar de su país, yo cumplo por orar por el bienestar del mío, porque aquí es que yo vivo. Y aquí dice, sí, oren por los que gobiernan, para que podamos tener una vida tranquila, para que Dios ilumine a los que hacen las leyes, para que Dios ilumine al presidente, lo guíe, lo cuida y lo proteja y que el temor de Dios sea sembrado en las autoridades, para nosotros en lo que Cristo viene, tener tranquilidad. ¿Y quién no quiere la tranquilidad? Bueno, yo la quiero, yo no sé ustedes, ustedes quedaron callados todos. Yo quiero la tranquilidad, yo quiero paz. En días pasados yo hablaba con alguien y estábamos en puntos diferentes y la conversación, como que se estaba calentando, y yo le dije: <laughs> En este momento, le dije yo, para mí es más importante tener paz que tener la razón. Se acabó. Porque. En asuntos triviales, ¿para qué dejar que esas trivialidades te roben la paz demostrando que tú tienes la razón? Entonces, no siempre debe uno emprender esa batalla. De hecho, en la mayoría de los casos, lo más importante no es tener la razón, sino mostrar el carácter de Cristo. Entonces, tenemos que orar por la paz independientemente de que Dios vaya a cumplir su propósito o no, Él lo va a cumplir. Pero Él mismo nos exhorta por medio del apóstol Pablo a que tenemos que orar por nuestra nación. O sea, que ese espíritu de martirio, de, de sufrimiento sin necesidad, eso tampoco agrada a Dios. Miren este caso de, 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 de la vida del apóstol Pablo. En Hechos 22, 48. A mí me, me es muy simpático este pasaje. Y mire cómo dice. A Pablo lo habían arrestado. Y él le dice el, al, al, al comandante cuando lo va a torturar lo siguiente. Miren lo que dice aquí. Hechos 22. Vayan conmigo al texto. Versículo 24 al 28. Hechos 22, subráyelo, para que usted vea que la palabra de Dios es una fuente de riqueza. Hechos 22 del 24 al 28 dice de la siguiente manera. El comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, ese a Pablo, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él. De aquella manera, la multitud que atrapó a Pablo en el templo, la multitud de los fanáticos religiosos, instigados por los líderes religiosos, acusaron a Pablo de que estaba introduciendo en el templo, en el área ya restringida para los judíos exclusivamente, personas que no eran judías. Y lo iban a matar. Entonces el comandante intervino, la, la guardia pretoriana romana, intervino y le quitaron a Pablo a la multitud. Entonces dice el comandante que Pablo debía de ser llevado al cuartel diciendo que tenía que ser sometido a azote para saber cuál era la razón por qué aquellas personas se abalanzaron contra él. Es decir, vamos a darle unos azotes para que hable, para que él confiese. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio. Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y él dijo, Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres romano? Y él le dijo, sí, yo soy romano. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo, pero yo no soy de nacimiento. No tuve que casarme por papeles. La ley romana prohibía determinantemente que se azotaran a los prisioneros romanos sin antes haberlo pasado por un juicio. Quiere decir que los azotes eran parte de la penalidad. Entonces no había razón. O sea que Pablo no cae en un fatalismo, ay, esto es por Cristo. No. Pablo, me imagino que pensó, pero si yo me puedo evitar estos fuetazos, yo me lo evito. Por eso, cuando estamos pasando por alguna dificultad, le pedimos: Señor, ayúdanos, sánanos, proveenos. Úsanos a nosotros para ayudar a sanar a otros. Úsanos a nosotros para proveerle a los demás también, no solamente para nosotros. El bienestar que yo tengo también lo debo querer para mi prójimo. Y muchas veces estamos orando, oh Señor, te pido que bendiga a mi prójimo, pero sin saber que yo puedo ser el canal y la fuente y el medio de bendición para mi prójimo también. Entonces, la petición es: Señor, bendíceme para yo bendecir. Pero hay personas que acatan fielmente eso: lo que recibisteis de gracia, dad de gracia. Pero hay otros que no. Hay aquellos que reciben de gracia y dan de gracia. De gracia yo no quiero. Por eso Pablo dice, "Pero yo soy romano." Él estaba calladito, pero cuando él vio ya que estaban que eso ya remangándose de la manga para darle los fuetazos y el verdugo practicando, uf, Dijo, espérate, soy ciudadano romano. En la antigüedad, uno de los padres de la iglesia, Orígenes, estaba tan entregado a la causa de Cristo. Orígenes vivió del 185 al 254 después de Cristo. Su mismo padre murió por la causa de Cristo. Y Orígenes estaba tan entregado a la causa de Cristo que se estaba dando al martirio sin necesidad. Y dice el historiador Justo González que su madre le encondió las ropas para que no se entregara a su verdugo sin necesidad. En otras palabras, como nosotros vemos aquí... El hecho de que sepamos que Dios va a cumplir sus propósitos no quiere decir que nosotros no cumplamos con nuestras responsabilidades. Y así ha sido siempre. Incluso la gran comisión, es decir, la proclamación del mensaje de salvación y el hacer discípulos. Sabemos que el Señor va a salvar a su pueblo, sabemos que el Señor va a salvar a los suyos, pero eso es a través de la proclamación del evangelio. Yo no sé a los que el Señor va a salvar, pero yo soy el medio que Dios va a usar para salvar a las personas. Y agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Una persona que ama a Dios, que está comprometida con el evangelio, va a proclamar el evangelio. Evangelio, si está lleno de Cristo, va a proclamar el Evangelio porque de la abundancia del corazón habla la boca. En días pasados me, me pasa con frecuencia, me encontré con un joven y lo saludé y le dije: El Señor te bendiga delante de todos los jóvenes que Él tenía al lado. Y me dijo: Gracias, entre los dientes. No me hagas pasar esta vergüenza, pastor. Eso fue lo que me dijo ventrílocamente. Si estamos llenos de Cristo, ¿cómo nos vamos a avergonzar de Cristo? Versículo 38 de Marcos 1, una vez más, y les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Entonces ya sabemos que Cristo... Tuvo como propósito principal la proclamación del Evangelio. Ahora, ok, pastor, lo entendí. Por lo tanto, esa es la misión de la iglesia. Entonces surge una pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué nosotros entendemos como tal? Bueno, lo que nosotros entendemos no necesariamente es la verdad. Y digo esto porque muchas personas han distorsionado el Evangelio. Greg Gilbert, en su libro, que es El Evangelio, dice con mucha precisión, hablando acerca de la degradación del Evangelio, que una primera generación recibe el Evangelio, la segunda lo asume, la tercera lo deforma y la cuarta lo abandona. Por eso hay serias advertencias en la palabra de Dios de que no podemos asumir ni alterar esta bendita palabra. No debemos quitarle ni añadirle. Entonces nos preguntamos, ¿y qué fue lo que Cristo predicó? Bueno, Cristo predicó el Evangelio. Muy bien, ¿y qué es el Evangelio? Entonces lo que vamos a hacer es primero a dar una definición etimológica de dos usos que se le da al término evangelio en el Nuevo Testamento. En sentido amplio o universal de lo que es el término evangelio y después en un sentido más restringido. Lo mismo sucede con otros temas de la escritura como la voluntad general de Dios y la voluntad particular de Dios, o la iglesia universal y la iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? Bueno, la formada por todos los creyentes de todas las épocas, de todas las naciones. Esa es la iglesia universal. Pero la iglesia local es la iglesia donde nosotros nos congregamos y nos reunimos. Esta es una iglesia local que pertenece a la iglesia universal del Señor. Lo mismo sucede con la voluntad general de Dios. ¿Cuál es la voluntad general de Dios? Bueno, lo que está claramente definido en la escritura. Bueno, el Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Eso tenemos que hacerlo todos. El Señor quiere que nos congreguemos. El Señor quiere que nosotros seamos fieles. El Señor quiere que nosotros tengamos compasión con el prójimo. El Señor quiere que nosotros podamos dedicar tiempo de calidad para Él. El Señor quiere que nosotros leamos la Biblia, el Señor quiere que nosotros oremos, que si estamos pasando por situaciones especiales que ayunemos, que nosotros demos de nuestros recursos para el ministerio, para ayudar a los desposeídos. Esa es la voluntad general de Dios. Incluso yo no tengo que preguntarle, Señor, ¿tú quieres que yo predique? No, yo tengo que predicar. Señor, tú quieres que yo ore, yo no estoy seguro. Sí, el Señor quiere que tú ores. Porque eso está claramente en la Biblia. Orar sin cesar. Encontramos tantos textos que nos hablan de orar, de proclamar el Evangelio, de congregarnos. Lo que tenemos es que ser obedientes. En nuestro caso, con esa voluntad general de Dios, no es de información, porque la información está clara. Nuestro caso es de decisión. En otras palabras, respecto a la voluntad general de Dios, el problema no es si la sabemos o no. El problema que tenemos es que tenemos que obedecer, que tenemos que ser fieles, que tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, punto. Yo no tengo que orar. Señor, ¿tú quieres que eh, yo me congregue o no? Lo que tienes que orar es, Señor, ayúdame a congregarme. Señor, vamos para el culto, llévanos con bien, háblame por medio de tu palabra, recibe mis cánticos, ayúdame a, a, a compartir con mis hermanos y regresame con tu bienestar y protección cuando salgamos de allí. Y cuídanos a todos nosotros, yo hago esa oración todos los domingos. Ayúdame, Señor, guíame, cuídame. Yo no tengo que orar para si Dios quiere que... Que yo me congrego no, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, en cuanto a la voluntad particular de Dios, ahí es otra cosa. Ya eso es muy personal. Aunque la voluntad particular no contradice la voluntad general de Dios, ya la voluntad particular es lo que Dios quiere de manera específica conmigo. ¿Renuncio de este trabajo para irme para aquel trabajo? Yo no voy a leer en la Biblia donde me va a encontrar. Sí, renuncia. Yo no voy a encontrar eso. Ni voy a encontrar en la Biblia donde te pague más, vete. Por eso, cuando una persona está orando por prosperidad, no siempre el que te pague más va a ser una razón para uno abandonar un trabajo. O como le decía yo hace muchos años a una hermana, que ella me dice, eh, quiero vender mi casa para mudarme a un apartamento. Y ciertamente la casa era muy grande. Y yo le hablaba acerca de la cultura de vivir en apartamentos, porque tengo muchos años viviendo en apartamentos. Y la hermana vendió su casa y se mudó a un apartamento que compró. Al poco tiempo me dice que ella se va a mudar porque no resiste a los vecinos. Y yo le dije que yo creo como que esa no es una buena razón para uno mudarse. Porque en todos los lugares tú te encontrarás con personas que probablemente tú no vas a resistir, pero también ellos no te van a resistir a ti. Billy Graham decía, cuando vayas al cielo y una vez estando allí, no te sorprendas con encontrar personas que tú no esperabas ver. Porque es posible que ellos se sorprendan al verte a ti también. Entonces, la voluntad particular tiene que, haber, tiene que ver con eso que el Señor quiere para mí. El soltero se pregunta, ¿con quién me voy a casar? Dame a ver qué dice la Biblia. Te tiene que casar con fulana. No lo va a encontrar. Te va a dar el perfil de quien debe ser tu compañero o tu compañera, pero no te va a decir el nombre de la persona. Ni me puede preguntar a mí tampoco, porque yo lo que te voy a decir es lo mismo que dice la Biblia: el perfil. Cuando vamos al Evangelio, también encontramos un aspecto general del Evangelio y un aspecto particular del Evangelio. Incluso. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio serio de la palabra del Señor, un hábito que no está del todo mal, la puedes ayudar, pero que tiene sus limitaciones, es buscar en una concordancia bíblica donde quiera que aparece la palabra evangelio, en este caso en el Nuevo Testamento, y entonces a partir de ahí crear todo un estudio de lo que es el Evangelio por medio de las apariciones y el uso que se le da a esas palabras. Pero esto tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar la palabra Evangelio en algunos momentos de la narrativa del Nuevo Testamento que son sumamente relevantes y que se predicó el Evangelio y que podemos tomarlos como ejemplo. ¿Y dónde podemos nosotros llegar a esa conclusión? Bueno, nosotros podemos mencionar que Juan, en ninguno de, de los versículos de su Evangelio, ni en ninguna de sus epístolas, el apóstol Juan, menciona la palabra evangelio. Sin embargo, la epístola de Juan es una de las epístolas más evangelísticas que hay. Y el texto, que es como el resumen de lo que es el evangelio, se encuentra en Juan. ¿Cuál es este? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Entonces, esto nos debe a nosotros dar una idea clara de que quizás de ir a una concordancia para armar un estudio acerca de lo que es el Evangelio ayuda, pero no es completo. Donde Juan menciona la palabra Evangelio es en Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 6, pero ni en el Evangelio según Juan, ni en las epístolas de Juan aparece el término Evangelio. En Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro se levanta para predicarle a la multitud, en Hechos 2, desde el versículo 14 en adelante, es quizás uno de los más extraordinarios sermones evangelísticos que nosotros podemos encontrar. Pero Pedro no mencionó la palabra evangelio en ese texto. O sea que eh, tenemos dos usos, un uso general y un uso particular. El uso general del Evangelio, partiendo de la etimología de la palabra. Evangelio lo que significa es buenas noticias. Viene del griego evangelión, que significa buenas noticias. Pero, pastor, este, no encontramos una definición sintáctica. No, no lo encontramos. Encontramos una definición etimológica. La etimología estudia el origen de las palabras. O encontramos una descripción de lo que es el Evangelio, pero no una definición sintáctica. Por ejemplo, de la fe si lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición de lo que es la fe, a partir de lo que propone el autor del libro de los Hebreos. Pero con el Evangelio, con este término, nosotros no encontramos una oración que lo defina, pero sí encontramos una descripción. Entonces, cuando nosotros profundizamos para ver el sentido general del Evangelio, nosotros encontramos varios textos bíblicos. Y uno de ellos es Mateo capítulo 4 versículo 23. Y dice que Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 23, iba recorriendo toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esa es la primera mención del término evangelio en el libro de Mateo. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Cristo? Estaba llevando las buenas noticias, pero dice de que del reino y se le llama Evangelio del Reino, pero para qué? Dice que estaba llevándolo para que esto trajera un bienestar. ¿Por qué? Porque dice, "y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo." Jesús está Aquí en este Evangelio del Reino, como diciendo, porque tenemos que inferirlo, que el Evangelio del Reino iba a traer un bienestar. Y aquí, como nosotros lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 23, Jesús iba por toda esa región proclamando ese mensaje del Reino. No solamente se está refiriendo a algo que va a hacer con los que son su pueblo, por lo que él vino a morir, por lo que son sus elegidos. De hecho, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, no todas las personas que tuvieron un encuentro con Cristo se convirtieron. El joven rico escuchó lo que Cristo le dijo, pero no vemos evidencia de que él se haya convertido. Y tenemos a veces problemas con deducir o confundir las bendiciones que Cristo da con la salvación que Cristo solamente puede dar. Muchas personas se beneficiaron de la sanidad de Cristo, pero no vemos que se hayan salvado. Por ejemplo, los diez leprosos. Solamente uno volvió. Los otros recibieron los beneficios del Evangelio del Reino, la sanidad. Pero no nos dice que los nueve volvieron otra vez como volvió el samaritano que había reconocido que había sido sanado por Cristo y dice que lo adoró. Entonces, en un sentido general, el Evangelio es una bendición para todos. Juan el Bautista decía que el reino de los cielos se había acercado, hablando acerca de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. El reino es como un amanecer que había llegado y solamente aquellos que lo escuchan pueden entrar en ese reino, pero muchas personas, aunque no entren en ese reino, se benefician del Evangelio por los que entraron en el reino. Por eso, no todos los, eh, los cristianos entienden, y yo no sé, porque esto es un, un dilema, no entienden que la salvación no es por obra. Todos los cristianos creo... Que en su mayoría, conceptualmente, dicen: sí es verdad, la salvación no es por obras, pero viven como si la salvación fuera por obras. Porque creen que aquella gracia salvadora que Dios derramó en ellos, esa gracia salvadora les será quitada si fallan. Y la palabra de Dios no nos dice eso. El autor del libro de los Hebreos nos garantiza que con una sola ofrenda. El Señor hizo perfecto para siempre a los santos. Eso somos nosotros. Y que nosotros fuimos sellados, como dice el apóstol Pablo, en Efesios 1:13, con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, Santiago trae este tema. Y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Santiago no está contradiciendo a Pablo. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es donde vosotros, pues es donde Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No hay ninguna contradicción, hay un complemento en ambos conceptos. Es decir, yo como miembro del Evangelio del Reino, de la Iglesia Universal y de la Iglesia Local, he sido salvado para glorificar a Dios, para proclamar su evangelio, pero eso no quita que yo tenga compasión y yo haga el bien y yo haga buenas obras, no para mi salvación, sino como resultado y evidencia de que ya la tengo. De que si el Señor me ha salvado, yo tengo que dar obras como resultado de mi salvación. Las obras no es para yo ser salvo, sino es el resultado de la salvación que tengo. Entonces... El Evangelio del Reino actúa de igual manera. Nosotros somos agentes y canales de bendición donde quiera que Dios nos ha colocado. Aunque aquellos donde nosotros estamos no conozcan al Señor, deben ser bendecidos con nuestra presencia. Decirle, mira, yo oro por ti. Es nosotros ser agentes de servicio, agentes de bienestar. De hecho, todo el que tiene a Cristo en su vida debe ser de bendición para los demás. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante, cuando él llamó a Abraham. Le dijo, sal de tu tierra natal. Deja a tu parentela, a todos tus parientes, y haré de ti una gran nación. ¿Y qué le dijo después? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando el Señor escoge a su pueblo... Es para que nosotros seamos de bendición a todo el que nos rodea. Con nuestro testimonio, con nuestro servicio, con nuestro tiempo, con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestra ternura hacia los demás. Entonces, cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos el término evangelio. Entonces, vemos el término evangelio que significa buenas noticias. En un sentido amplio de que Jesús iba predicando y proclamando el Evangelio del reino. Pero lo vamos a ver ahora en un aspecto más restringido. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vayan conmigo, vemos en un aspecto ya más enfocado, como algunos autores llaman, de lo que es el Evangelio. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Esto es Jesucristo, Señor de todos. Y dice al final, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecado por su nombre. Aquí ya no está diciendo el Evangelio del Reino. Y el Reino de Dios es un término que... Se ha usado mucho y que se ha escrito mucho y que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, básicamente en el Evangelio de Mateo, y tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestros corazones. Y pudiéramos pasarnos más tiempo conceptualizando acerca de ese término, pero pudiéramos resumirlo así. Pero aquí Pablo está hablando del Evangelio de la paz. ¿Cómo nosotros pudiéramos definir esto? El Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, el cual primeramente envió al pueblo de Israel, pero dice la Biblia que a los suyos vino con ese Evangelio de la Paz, pero los suyos ¿qué? No les recibieron. Y a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos del Señor. Ahí estamos nosotros. Nosotros hemos recibido ese Evangelio de la Paz. Y ese evangelio de la paz primero nos pone en paz con Dios, nos reconcilia con Dios, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo y nos entregó a nosotros el que, la palabra de que, de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña claramente que el ser humano nace en rebeldía con Dios. Esa es la condición innata. Hay gente que le molesta eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Moléstese con Dios, no conmigo. Y dígale, Señor, ¿por qué tú dices que yo nazco en rebeldía contigo? Y el Señor te va a decir, por eso mismo, lo que debe producir en el ser humano es entender que no es... Reconciliado con Dios hasta que crea en aquel que Dios envió para reconciliarlo con Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Si, si, si no quiere que te moleste, entonces ven a Cristo, entrégale tu vida al Señor y reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, yo no me puedo reconciliar con Dios sin Jesucristo, imposible. Y yo no puedo recibir al Señor Dios sin Jesucristo, imposible. De hecho, Dios te, es como queriendo decir: Yo no tengo nada que hablar contigo. Cualquier cosa, háblalo y canalízalo a través del mediador que yo envié, mi único hijo. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole al mundo en cuenta sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso dice el autor del libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse, que intercede por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ve a nosotros. Si Dios nos ve a nosotros sin Jesucristo, nos va a destrozar. La ira de Dios va a venir sobre nosotros. Dios nos acepta porque nos ve a través del mediador que se llama Jesucristo. Por lo tanto, ese mediador que se llama Cristo vino y entregó un evangelio de la paz, lo predicó para que los hombres crean en ese evangelio y, y por medio de él, por medio de la obra que él hizo en la cruz, los seres humanos puedan reconciliarse con él. No hay otra forma. Por eso Cristo alude a muchos. Términos de esa exclusividad de llegar a Dios por medio de Él. Muéstranos el camino. Cómo pues podemos conocer el camino? Le preguntó Tomás a Cristo. Y Cristo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. Dice: Yo soy el camino. No hay más camino, no hay más verdad, no hay más vida fuera de Jesucristo. Esa exclusividad de Cristo es una gran ventaja y una gran desventaja para el ser humano. Si las recibes, entonces entenderá que Cristo es la única puerta. Como Él dijo: Yo soy la puerta de las ovejas. Y es la peor de las desventajas, si cree que por buenas obras u otras alternativas puede llegar a Dios o puede tener salvación. Porque solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. Y es Jesucristo. Y Jesucristo es rey y es profeta y es sumo sacerdote. El sumo sacerdote intercedía por el pueblo una vez al año. Ya Dios quitó ese intermediario y es Cristo que está como nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el profeta? ¿Y qué hacía el sacerdote? El profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios. Dios ha dicho decía el profeta, y el sumo sacerdote intercedía por el pueblo delante de Dios. Jesucristo son las dos cosas. Dios nos ve, a, nos ve a nosotros por medio de Jesucristo y nosotros tenemos acceso al Padre por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es el mediador, porque entre Dios y nosotros está Cristo. Por eso la furia de los que se oponen a Dios, no es contra Dios en sí. Incluso la gente que no es cristiana dice, el Señor te bendiga, los artistas que acaban de decir dos o tres malas palabras en un show y cuando terminan el show dicen, Dios le bendiga. A cualquier religioso tú le dices, yo creo en Dios, y no le va a ser ofensivo. La figura controvertida de la historia es Cristo. Fíjense que los problemas que tenían los fariseos no era contra Dios, es contra Cristo que dijo ser el Mesías que Dios envió. Y desde ahí todas las hostilidades contra Cristo. No importa las hostilidades, no importa la furia si queremos llegar a Dios tiene que ser por medio de la obra de Cristo, porque así se dispuso desde antes de que los tiempos fueran tiempos. De la única manera que podemos tener salvación es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio es buenas noticias para nosotros como parte del reino de Dios, para bendición de todo el que esté cerca de nosotros, como el Evangelio de la Paz, que es aquel Evangelio en su forma más restringida, donde todo aquel que le recibe, entonces obtiene el beneficio de la salvación, el perdón de sus pecados, sobre la base de su arrepentimiento. Que el Señor nos ayude no solamente a creer en el Evangelio, sino también a vivir el Evangelio.